Gloria a Dios. Gracias te damos, bondadoso Señor. Gracias por tu gran amor, tu bendita misericordia. Gracias por esta preciosa mañana, Señor amado. Creemos con todo el corazón, Señor, que tú nos has despertado en esta mañana. Que tú nos has traído con bien a este lugarcito, Señor. Nos has permitido entrar por estas puertas con gozo y gratitud en nuestros corazones. Estamos contentos, Señor. Estamos confiando en ti nada más. Creemos, Señor, que vamos a tener un gran tiempo a tu alrededor. Nos vamos a gozar, Señor, como polluelos de águila bajo tus alas de misericordia. Señor, gracias te damos por todo tu amor. Señor, queremos que bendigas cada alma que ha entrado por estas puertas. Señor, sé tú bendiciendo cada corazón, cada vida, Señor, que viene bajo una expectativa en esta mañana. Señor, y creemos con todo el corazón que tú no vas a defraudar a nadie. Señor, tú eres real y verdadero, y tú estás aquí, bondadoso Padre Celestial. Gracias te damos, Señor amado. También queremos que bendigas a nuestros hermanos que aún vienen en camino, que los guardes de todo mal, de todo peligro, Señor, que proteja sus vidas y les permitas a ellos, como lo has hecho con nosotros, entrar por esas puertas, Señor, con gozo y gratitud, que todos podamos estar unánimes a tu alrededor. Señor, bendice a aquel que nos vendrá en esta mañana a este lugarcito. Algunos están enfermos, afligidos, con problemas, con luchas y batallas. Señor, queremos que tu ángel acampe a su alrededor y les bendiga grandemente. Señor, algunos andan de viaje, Señor. Queremos que tú vayas con ellos, Señor, y los guardes de todo mal, de todo peligro. Gracias te damos, Señor amado. Nos presentamos ante ti tal como somos. Nada ocultamos, Señor. Tú conoces cada vida, cada corazón. Señor, queremos que bendigas a nuestros coristas y músicos, Señor. Que bendigas a los jóvenes de la sala de sonidos, a nuestros hermanos de la sala de computación, a nuestros hermanos sugieres y diáconos, Señor, en el puesto del deber. Bendice a nuestro pastor, tu siervo, y a los varones que nos visitan en esta mañana, bondadoso Padre. Todos estamos, Señor, reunidos bajo una gran expectativa en esta mañana, creyendo que vamos a oír directo del cielo, bondadoso Padre Celestial. Gracias por todo tu amor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios para siempre. Dice la palabra del Señor: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza que desciende sobre la barba de Aarón, y baja hasta los bordes de sus vestiduras. Es como el rocío en el monte de Hebrón que desciende sobre los montes de Sion. Ahí el Señor envía salvación y vida eterna. Aquí estamos todos reunidos juntos y en armonía, y aquí va a caer bendición y vida eterna en esta mañana. Amén, lo cree usted con todo su corazón. He venido, mi Dios, rendido hasta tus pies.
para mí. Siempre brama como el ciervo por las corrientes de las aguas.
Aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor Jesucristo. Gloria a tu nombre, Señor. Te alabamos, te adoramos, Señor. Exaltamos tu precioso nombre. Nombre que es por sobre todo nombre. El único nombre dado a los hombres, en el cual tenemos salvación y vida eterna. Nombre con el cual se nombra toda familia en el cielo y en la tierra. Señor, a ti te alabamos, te adoramos en esta mañana preciosa. Hemos venido, Señor, bajo una gran expectativa. Estamos creyendo que tú estás aquí, Señor. Tú lo has dicho, Señor, en tu palabra. Donde hubieren dos o tres congregados en mi nombre, allí estaría yo en medio de ellos. Lo creemos con todo el corazón. Tú estás aquí, bondadoso Señor. Recibe nuestra alabanza. Recibe la adoración de tus hijos, Señor. También recibe, bondadoso Señor, los diezmos, las ofrendas que tu pueblo ha apartado y ha traído al alfolí. Y tú bendices, Señor, al dador alegre. Tú bendices nuestra economía, nuestras vidas, nuestro trabajo, Señor, nuestra casa, nuestro hogar, nuestro vecindario. Tú eres tan bondadoso con cada uno de nosotros, Señor, que no hay palabras para agradecer, para expresar nuestra gratitud. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Tomen asiento, mis hermanos, nuestros hermanos diáconos. Nosotros diremos, canta al Señor. Thank you.
la pura verdad, mis hermanos. Él ha prometido incomparables promesas y Él cumplirá. Lo creemos con todo el corazón. Aleluya. Dice la nota, hermanos, les saludo en el nombre del Señor Jesucristo. El motivo de esta nota es agradecer al Señor que nos ha permitido volver de Antofagasta con bien y sin novedades. Estamos muy felices de estar de vuelta junto a ustedes. El Señor les bendiga, familia Tobar González. El Señor Jesucristo bendiga a nuestros hermanos Tobar que vienen de regreso. Gloria a Dios. Hermoso Señor, te pido por mi vecino que ayer fue a casa de nosotros a pedirme que orara por él, ya que fue demandado y tiene que asistir a tribunales porque él ayudaba a una señora, la cual ahora lo demandó, ya que por hacer un acuerdo de palabras de cuidar a su padre. Padre, que se haga tu voluntad. Que el Señor Jesucristo los bendiga, mis hermanos. Atentamente, un hermano. Gloria a Dios. Nuestro hermano Heriberto Bravo envía cariñosos saludos a la novia de Jesucristo y rogamos sus oraciones para que Dios haga su perfecta voluntad. Hermano Carlos Mieres envía la nota. Esas son las notas, mis hermanos. Si usted trajo una petición en su corazón, nos ponemos de pie, levantamos nuestros brazos al cielo en señal de rendición. El Señor Jesucristo conoce nuestro corazón. Él sabe todas las cosas, nuestras necesidades. Él es poderoso para suplirnos. Nuestro Padre Celestial, estamos contentos, Señor, gozosos, agradecidos por tu gran amor, tu bendita misericordia, Señor, que nos ha traído en esta preciosa mañana de domingo a este lugarcito, Señor. Estamos contentos, Señor. Hay gozo y gratitud en nuestras vidas. Señor, creemos que tú estás aquí. Señor, nos gozamos. Queremos agradarte a ti en esta mañana, Señor. Con todo lo que somos, con todo lo que tenemos y lo que tú nos has dado. Señor, recibe nuestra alabanza, Señor. Cánticos de Sion ante tu presencia. Tus hijos que te aman, Señor, han venido en esta mañana preciosa a regocijarse, Señor, a gozarse bajo tus alas de misericordia. Creemos que será un gran tiempo, bondadoso Padre Celestial. Levantamos nuestros brazos al cielo, Señor. Nos rendimos ante ti, ante alguna dificultad, ante alguna petición de tus hijos, Señor. Creemos que tú conoces todo, toda nuestra vida, bondadoso Padre, todo nuestro corazón. Tú sabes por dónde es que tenemos que pasar a cada instante en nuestras vidas. Padre precioso, oramos por los enfermos, por los afligidos, Señor, aquellos que están en luchas, en batallas, en problemas, Señor, aquellos que hoy no pudieron estar aquí con nosotros por motivo de sus turnos, de sus trabajos, Señor, oramos por ellos, oramos por aquellos que nos ven en algún lugar del mundo, Señor, y que tengan alguna dificultad, alguna enfermedad. Tu gracia sea con ellos, tu gracia sea bajando, tu Santo Espíritu sea acariciando sus vidas, donde quiera que estén. Señor, hemos traído nuestras vidas ante ti, tal como somos. Nada ocultamos, bondadoso Señor. Tú conoces todas las cosas. Gracias, Señor amado. Nuestras necesidades quedan ante tu trono de misericordia, Señor. Y tú eres quien intercede por cada uno de nosotros, Señor. Tú te compadeces de nuestras debilidades. Lo creemos con todo el corazón. Gracias, Padre. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén, amén. Aleluya. Dios está aquí. ¿Lo cree usted? ¡Qué precioso es! Aquí. Thank you.
Gloria a Dios. Un aplauso a él, grande, mi hermano. Amén. Gloria, gloria. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Donde lo sentí también aplaudir, se me ocurre el corito día de fiesta, sí. Amén. Amén. Siento, mi hermano, gloria a Dios. Esperamos que esta mañana sea de una gran bendición para nuestra vida espiritual y que podamos crecer un poquito más. Y Dios saque toda incredulidad que queda en nosotros, toda cosa humana la saque y que podamos poder decir amén a la palabra, creer la palabra. Creer que con Él estamos creciendo. Recuerden, hermanos y hermanas, que cuando venimos aquí a reunión, ese ángel no queda afuera, está aquí adentro. Amén. El Salmo 34 dice que hay un ángel que nos defiende y que acampa alrededor de los que le temen. Así que el ángel no creo que haya quedado afuera, tiene que estar aquí al lado suyo.
tiene que estar vigilándonos. Por lo tanto, ojalá Dios saque todo lo que nos estorba y Dios sea una gran bendición. Mi hermano Jorge, que está presente, mi hermano Kelly Heilbrenn, por ahí. No crea que somos todos solo hermanos, nosotros somos poquitos. Llenamos aquí esta nave y un poquito más. Pero hoy día tenemos invitados y han venido bastante más. Así que le damos las gracias, mi hermano. Mi hermano Peralta no está invitado, pero él es la anfitrión de los hermanos. Así que está libre. Los hermanos que invité fue el hermano Carlos Bustos, yo llevo trabajando. Un aplauso para los hermanos. El hermano Boris Agüero no lo invité, pero él me dijo, habrá una posibilidad este día atrás. Buena taquilla. Amén. Amén. Mi hermano Sergio Pérez Bustamante de Calera, Dios le bendiga, mi hermano. Dios le ayude. Nuestro hermano Juan Quijada de Granero. Mi hermano misionero de Lanco, Carlos Miere, mi hermano. Amén. El hermano pastor Jorge Zúñiga también mandó muchos saludos. El hermano pastor Jorge José Cañete, que no pudo estar aquí esta mañana, también mandó muchos saludos. El hermano Héctor Pino Bravo, que estuvimos juntos en el sur, también mandó muchos saludos para esta reunión y para todos ustedes. Amén. Y de los que invité fue el hermano Juan Mardones, no sabía nada, pero a él le damos toda la gloria, toda la honra, toda la alabanza, mi hermano. Quiero saludar a todos los hermanos que están conectados en este día. Nuestro hermano de Arica, nuestro hermano pastor Patricio Meneses, dijo que está conectado. Nuestros hermanos de Lanco están conectados esta mañana. Nuestros hermanos de Valdivia, de Puerto Montt, de Uruguay, de España, Panamá, México, Palo Alto y California. Dios nos permitió a través del internet. A través del internet, hablarle a una familia en Palo Alto, mandarle literatura, mandarle todo lo que Dios nos ha dado. Y ellos están muy contentos. Nada es el que riega ni el que siembra, sino que Dios que da el crecimiento. Amén. Una semanita de México, de Acapulco, que no tenían pastor y andaban buscando. Estaban oyendo el programa y también le ubicamos un pastor y están ahí contentísimos, mi hermano. Y damos gracias que por lo menos estas ondas han servido de algo. Y nos han ayudado. Tenemos hermanos enfermos esta mañana también que están viéndolo a través de la sonda. Y esperamos que Dios sea con ellos también. Aquí está nuestra hermana Jensen, sola, que está con nuestra hermana Fresia en ese lugar de Copiapó. Y ella es la más contenta cuando pudo aprender a usar un notebook y luego conectarse y estar directo con nosotros. Así que le damos la honra y la gloria, mi hermana. Mi hermana está allá atrás, póngase de pie para que salga firmada, mi hermana, y la conozcan. Ella es la hermana de Copiapó, mi hermano. Norma Jensen. Amén. También está la esposa del hermano Mazzoli, aquí la veo atrás. Dios le bendiga, mi hermano. Y esperamos que Dios en su gracia y en su amor, Dios sea bendiciéndonos. Vamos a dar una oportunidad a mi hermano Peralta para que nos salude y luego continuaremos con el servicio. Amén.
Bueno, hermano, es una gran alegría, un gran privilegio estar en esta reunión. Como dijo su pastor, no estoy invitado, pero estoy muy feliz de estar aquí. Siempre ha sido una gran bendición este lugar. Fue aquí donde, por allá por el año 1973, comenzamos a reunirnos. Este es el lugar donde comenzamos aquí en Santiago y tenemos amigos de muchos años. No sé, la vez pasada vi por ahí al hermano Hernán, no sé si estará todavía, y el hermano Silva, son aquellos que comenzamos, tampoco está. Es la costumbre. Ah, sí, por ahí está hermano Silva. Dios te bendiga, hermano. Amén. Y así muchos otros, ¿verdad? Con los que son de los primeros que comenzamos. Yo espero que ustedes los amen. Son columnas de este lugar, ¿verdad? Así como han ido apareciendo otros en el tiempo. Ciertamente muy feliz de estar aquí con ustedes y de estar acompañando a nuestro hermano Jorge, que ha sido una bendición, con nuestro hermano Kelly. Han sido una gran bendición para todos nosotros. Así que feliz, pues feliz de ver aquí a nuestro hermano Juan, a nuestro hermano Amén Pérez, nuestro hermano Boris, nuestro hermano. Dios bendiga a cada uno de los que vemos aquí, algunas familias también por ahí, medios conocidos, Rudecindo, Vicente. Dios les bendiga, hermano. Un saludo a todos ustedes y muchas gracias. Estoy aquí para... Si no se pudo nombrar todos los ancianos, no importa, mi hermano. Aquí todavía quedamos algunos ancianos del 72. Así que, y algunos ancianos más allá del 72, como el hermano Jorge. Es del 63. Bueno, después lo dice. Y todos estamos aquí esperando que Dios haga su voluntad. En este tiempo de espera es cuando tenemos que tener más paciencia, es cuando tenemos que estar más calmados y es cuando más tenemos que tener templanza. Amén. A no ser charlatanes. Amén. Dios le bendiga a todos y vamos a dar una oportunidad a los niños que van a cantar. Mientras cantamos corito, se preparan. Hay una hermana también que pide la oración al Señor para que sea ungida de su enfermedad. Mandó una prenda. Creemos que para Dios no hay nada imposible. Dios es el Dios de lo imposible. Hemos tenido casos muy difíciles cuando están en el plan de Dios y Dios quiere sanarlo. A veces en una oración sencilla de aquí, Dios lo sana. Amén. Así que vamos a orar mientras tanto se prepara los niños. Sentadito nomás, mi hermano. Reverencia y respeto. Señor Jesús, sabemos que estamos ante tu presencia y sabemos que tu presencia está aquí, Señor. Antes que llegáramos, tú nos estabas esperando. Te ruego, te suplico, Señor, que cada hermano y cada hermana que está presente, si ellos tienen algún malestar en su cuerpo, tú eres el gran sanador. Y para ti no hay nada, nada imposible. Por lo tanto, cuando colocamos las manos sobre esta prenda que mi hermana ha traído, estamos creyendo que en este mismo momento, con esa misma fe que tuvo el romano, que él creyó, y cuando él iba de vuelta preguntó a qué hora había sanado su niño, a la misma manera, a la misma hora y al mismo segundo que él había creído. Permite que mi hermana pueda creer en esta hora que en este momento tú estás haciendo la gran sanidad, tú estás obrando prodigio y milagro, y te rogamos, Señor, por tu Espíritu Santo, que tú te muevas en cada uno de la familia y que tú seas obrando en cada uno de ellos. Y quien trajo esta prenda, mayormente, Padre, pueda creer ahora mismo que ya fue sanada.
Y cada hermano, cada hermana que está aquí en este lugar, que tiene algún enfermo, pueda creer ahora mismo, pueda creer por su familia, pueda creer por su padre, por su madre, por sus hijos, que tú eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Solamente es creer. Ayuda a este varón que está aquí atrás, que está enfermo y ha venido delicado de salud, Señor. Quizás él no entiende, no comprende lo que está sucediendo, pero que tú puedas bajar a su vida, Padre. Bajar como un torrente sanguíneo y no dejar ningún demonio que lo atormenta, Padre. Porque tú eres el Dios que puede sacar los demonios. Señor, te amamos, te bendecimos. Todo hermano o hermana que quizás hay algún vicio que lo domina, tú eres un Dios real, tú eres un Dios poderoso para sanarlo ahora mismo. Así como cuando yo entré en ese año 72 por estas puertas y no podía dejar ese vicio, el cigarrillo, y tú lo sacaste de mi vida, Padre. Yo no sé qué es lo que hiciste, cómo lo hiciste, pero lo único que puedo decirte, gracias, porque tú eres nuestro gran sanador. Y para ti no hay nada imposible. Te amamos, te bendecimos, te damos la gloria, te damos la honra, te damos la alabanza. Y ahora, Señor, te lo entregamos en tus manos, en este nombre que es sobre todo nombre, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. 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 Voy a ir pasando los niños, entonces. Van a cantar un especial. Aquí viene el futuro pastor, mi hermano. Él quiere ser pastor. Ya me preguntó si le iba a dejar la oficina. Amén. Ya tiene el cuerpo de diácono listo también. Pero aquí hay un diácono que ya lo cogió ya. Y los carreras tienen. Thank you.
Vuelvo a mi hogar, mi hermano. Dios bendiga a estos jovencitos, estas niñitas. Un aplauso para ellos, mi hermano.